Bueno, Diario La Cuenca se encuentra frente al Consejo Deliberante. Hoy sábado, pasadas las 14 horas, están los vehículos de particulares de los concejales y del personal del Consejo Deliberante. Según tengo entendido, hay otra sesión extraordinaria hoy, que bueno, obvio, vamos a ver de qué se trata. Siendo la hora 16:18 minutos, vamos a hacer inicio a esta sesión extraordinaria pedida por el señor intendente mediante nota fecha 14 de marzo de 2020 dirigida al presidente del honorable Consejo Deliberante. De mi mayor consideración me dirijo a usted con el objeto de elevar adjunto a la presente proyecto de ordenanza con relación al ordenamiento administrativo de las manzanas otorgadas a favor de la empresa CRT, como así también instrumento de adhesión número 664/20, el cual adhiere al decreto provincial número 273/20, dictado por la señora gobernadora de la provincia con referencia a declaración de estado de emergencia sanitaria por el término de 180 días, solicitando de manera inmediata el tratamiento en extraordinaria de los presentes puntos. Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente. Por secretaría daremos lectura al orden del día. Punto número 1. Asistencia de los señores concejales. Punto número 2. Puesta a consideración del diario de sesiones correspondiente a la segunda sesión extraordinaria, tercera reunión del año 2020. Punto número 3. Nota fecha 14 de marzo del corriente año, presentado por el intendente municipal don Fernando Español, solicitando al presidente del cuerpo legislativo realice una sesión extraordinaria para tratar los siguientes temas. A. Instrumento de adhesión número 664/2020, emitido al referéndum del honorable Consejo Deliberante, mediante el cual la Municipalidad de 28 de noviembre se adhiere al decreto provincial número 273/2020, dictado por la señora gobernadora de la provincia con referencia a la declaración de estado de emergencia sanitaria en todo el ámbito de la provincia de Santa Cruz por el término de 180 días. B. Proyecto de ordenanza con relación al ordenamiento administrativo de las manzanas otorgadas a favor de la empresa ICRT. Por secretaría llevaremos a cabo la asistencia de los señores concejales. Concejal Aravena. Presente. Concejal Cerezo. Presente. Concejal Gatica. Presente. Concejal Santana. Presente. Concejal Lavier. Presente. Señor presidente, el punto número 1 cuenta con la totalidad de los señores concejales. Bueno. Vamos a consideración punto número 2, puesta a consideración del diario de sesiones correspondiente a la segunda sesión extraordinaria, tercera reunión del año 2020. Los señores concejales que estén por la aprobación, sírvanse levantar la mano. Señor presidente, el punto número 2 ha sido aprobado por unanimidad. Bueno, vamos a pasar un corto intermedio. Levantamos el corto intermedio. Por secretaría vamos al punto número 3 a dar lectura. Por ello, el intendente municipal decreta a referéndum del honorable Consejo Deliberante. Artículo 1. Adhérase al decreto provincial número 273/2020, emanado por la señora gobernadora de la provincia de Santa Cruz en acuerdo general de ministros, el cual expresa en su parte dispositiva como artículo 1, declárese el estado de emergencia sanitaria en todo el ámbito de la provincia de Santa Cruz por el término de 180 días contados a partir del dictado de la presente, en virtud de la situación vinculada al COVID-19 que fue declarada pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. Artículo 2. Solicítase al honorable Consejo Deliberante de la localidad de 28 de noviembre que cumplimentado lo establecido en el artículo 15 del decreto provincial 073/20 y ratificado por la Honorable Cámara de Diputados, deberá tomar adhesión a la ley que se sancionará en los próximos días. Artículo 3. Encomiéndase a los organismos que tienen la facultad y responsabilidad de instrumentar el cierre preventivo de los pasos fronterizos a los efectos de prevenir la propagación de la pandemia coronavirus COVID-19 de acuerdo a lo determinado en el decreto provincial número 273/2020. Artículo 4. Facúltese al Comité Preventivo de 28 de noviembre a disponer de las medidas necesarias que la situación de emergencia amerite
para garantizar la salud pública de todos los ciudadanos de la localidad de 28 de noviembre. Artículo 5. Refrendará el presente decreto el señor Secretario de Administración y Hacienda y Secretaría de Gobierno. Artículo 6. Comuníquese a las dependencias municipales que correspondan, notifíquese, publíquese, dése a conocer al Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Cruz y cumplido que sea, archívese. Firman el mismo decreto el señor Belmagro Javier, Secretario de Administración y Hacienda, el señor Intendente Español Fernando y el señor Secretario de Gobierno Fuentes Juan Carlos. Decreto número 664/2020. Por secretaría llevaremos a cabo la votación en forma nominal. Concejal Aravena. Por la afirmativa. Concejal Cerezo. Por la afirmativa. Concejal Gatica. Por la afirmativa. Concejal Santana. Por la afirmativa. Concejal Lavín. Por la afirmativa. Señor Presidente, el decreto número 664/2020 ha sido aprobado por unanimidad de los señores concejales. Seguidamente vamos a dar lectura a la ordenanza. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de 28 de Noviembre sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo 1. Adhiérase en todos sus términos al Decreto Municipal número 664/2020, emitido al referéndum del Honorable Consejo Deliberante, mediante el cual la Municipalidad de 28 de Noviembre se adhiere al Decreto Provincial número 273/2020, el cual regresa en su artículo primero. Declárese el estado de emergencia sanitaria en todo el ámbito de la provincia de Santa Cruz por el término de 180 días en virtud de la situación vinculada al COVID-19 que fue declarada pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. Artículo 2. Ordénese como autoridades genuinas de la localidad de 28 de noviembre a las instituciones gubernamentales que componen los pasos fronterizos de seguridad, Gendarmería Nacional, Migraciones y Aduana realicen el cierre preventivo de las fronteras aledañas a la cuenca carbonífera. Artículo 3. Invítese a las autoridades de la localidad de Río Turbio a adherirse al artículo 2. Artículo 4. Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y dependencias que correspondan de esa difusión, regístrese, cumplido, archívese. Por secretaría llevaremos a cabo la votación en forma nominal. Concejal Aravena. Por la afirmativa. Concejal Cerezo. Por la afirmativa. Concejal Gatica. Por la afirmativa. Concejal Santana. Por la afirmativa. Concejal Lavie. Por la afirmativa. Señor Presidente, la ordenanza ha sido aprobada por unanimidad de los señores concejales. Por secretaría llevaremos a cabo la lectura del punto 3B. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo 1. Transferir a la empresa ICRT los lotes 4 a 9, inclusive de la manzana 145, los lotes 4 al 11, inclusive de la manzana 146, los lotes del 1 al 7, inclusive, y los lotes del 10 al 12, inclusive, de la manzana 147, los lotes del 1 al 16, inclusive de la manzana 153, y lotes 1 al 16, inclusive de la manzana 154, que corresponden al ejido municipal de la localidad de 28 de noviembre, y los cuales se encuentran inmersos en las mismas de conformidad a planchetas catastrales que forma parte íntegra de la presente. Artículo 2. Otorgar un plazo de 180 días para instrumentar la transferencia, la que se efectivizará sobre la base de un costo de valor de la tierra de pesos 700.000 el metro cuadrado que deberá ser abonado por la empresa ICRT antes de que se efectivice la transferencia. Artículo 3. Exigir el pago de impuestos municipales de las tierras referidas a partir del ejercicio municipal 2020, eximiéndose en tal carácter los ejercicios anteriores. Artículo 4. Actualizar por parte del Ejecutivo Municipal la elaboración de los planos de mensuras catastrales que corresponden a las manzanas 145, 146 y 147. Artículo 5. Derogar toda norma que se oponga a la presente ordenanza. Artículo 6. Comuníquese a la empresa ICRT
y a las dependencias municipales que correspondan, notifíquese, regístrese y cumplido, archívese. Por secretaría llevaremos a cabo la votación en forma nominal. Concejal Aravena. Con afirmativa. Concejal Cerezo. Con afirmativa. Concejal Gatica. Con afirmativa. Concejal Santana. Con afirmativa. Concejal Lavier. Por afirmativa. Señor presidente, el punto número 3, el punto número B, ha sido aprobado por unanimidad de los señores concejales. Siendo la hora 16:30 minutos, damos por finalizada la sesión extraordinaria. Thank you.